El 2023 se ha acabado, y como suele ser costumbre a final de año, toca hacer memoria y ver cuáles han sido los mejores personajes del año en el manga de One Piece. Aquellos que más han brillado y merecen un gran reconocimiento por sus acciones a lo largo de la trama que hemos ido leyendo. Los MVPs de 2023, vamos. Bueno, toca ver cuáles son, ¿no? No es nada extraño o una novedad que el protagonista del manga sea uno de los personajes más destacados del año. Pero en el caso de Luffy, es que solo ha ganado a pulso. Primero, peleó junto a Rob Lucci, Kaku y Zoro contra dos serafines, las últimas armas de Vegapunk que han sustituido a los antiguos Ichibukai y que les permite mantener el equilibrio del mundo al gobierno mundial. Ya vimos lo poderosos que son los serafines y los destrozos que pueden hacer en Amazon Lily contra las Kuya y dando pelea a un Yonko. Pues pelear contra dos de ellos y salir indemne es una gran hazaña digna del famoso pirata Mugiwara no Luffy. Sin embargo, la verdadera razón por la que le considero a Luffy como uno de los mejores personajes del año es por todo lo que ha hecho la última vez que le vimos. No sé, algo tan poco reseñable como derrotar a un jodido almirante de la marina para quitarse el sombrero. Pues sí, Luffy se ha enfrentado a Kizaruna y Head en un 1 contra 1 y al principio quizás no consiguió nada con el Snake, pero en cuanto sacó el Gear 5 sí que pelearon como iguales. Hasta que al final le dio un golpe que dejó al almirante tirado en el suelo sin poder moverse, aunque todavía consciente. Luffy acabó igual, pero el mérito no se lo quita a nadie. Siguiendo con la familia Monkey D, toca hablar del abuelo, Garp. Él, a pesar de ser un señor muy mayor, de 78 años, todavía sigue dando pelea a los piratas y demostrando por qué se le llama el héroe de la marina y el puño. Garp ha sido el más destacable del asalto a Hachinosu por parte de Sword que hemos visto y que tanto nos ha emocionado este año. Nada más llegar, destrozó medio pueblo y derrotó a muchos piratas de un solo puñetazo. Encima, dijo que había perdido fuerza el muy cabrón. Pero es que luego prácticamente él solito se carriló a los capitanes titánicos que estaban en la isla y otros tantos piratas más. Pero el más destacado fue Kuzan, su antiguo aprendiz de la marina, con el que se dio de puñetazos sin contenerse a pesar de que solían entrenar sus puños con buques de guerra a los que deformaron. Y ya, para quedar más de héroe todavía y como el super daddy de la marina, partió por la mitad de un golpe el monte calavera que hay en esa isla, dándole la oportunidad de escapar a los que considera el futuro de la marina, aunque lamentablemente sufrió serias heridas en esa batalla y fue capturado por los piratas a la espera de un destino incierto. Pero el premio a uno de los mejores personajes del año se lo lleva. Si hemos puesto a Garp en el top, a Kobe también deberíamos de darle su reconocimiento porque se lo ha ganado con ese último capítulo suyo. En él demostró una gran madurez y sabía perfectamente lo que se requería de él en ese momento. Todos los que habían ido a territorio enemigo solo por rescatarle estaban en peligro de muerte por una mano de piedra colosal que creó Ávalo Pizarro con su fruta. La tarea de salvarles estaba en sus manos, nunca mejor dicho, pues Kobe también solía entrenar su fuerza al igual que Garp, golpeando buques de guerra. Y en ese delicado momento, demostró que inequívocamente era su heredero y el futuro de la marina. Dio un golpe llamado Honesty Punk, partió en pedazos la mano y lo salvó a todos para poder escapar a salvo de allí. Se ha ganado un puesto en el top a la fuerza. Otro que también es muy querido por Luffy y ha destacado en 2023 es Zabu. El revolucionario regresó con los suyos sano y salvo tras vivir muchos peligros y descubrir demasiada información. Zabu quemó el emblema de los Tenrobitos, declarándole la guerra, motivó la rebelión de las 8 naciones y presenció la audiencia del Gorosei con el rey Cobra de Arabasta. En ella, en cuanto atacaron a Cobra por ver a Imo y saber de la traición de Lily, Zabu entró en acción atacando a las máximas autoridades y gobernantes del mundo. No les hizo nada, pero es el primero en atacarles en toda la serie y luego huyó de ahí con la información de lo que había oído y visto. Si no es para estar en el top, yo ya no sé. Nefertari Cobra también es digno de mención, pues el fallecido rey de Arabasta tuvo la osadía de entrar solo sin ninguna protección y enfermo a una reunión con los mandamases del gobierno mundial y les preguntó sobre temas tabú que les iban a molestar. Además, declaró que su antepasada fue una traidora a este gobierno y se alió con sus enemigos, los Di, y que su familia real, todos sus antepasados, hasta él, habían heredado su voluntad y su misión a través de una carta que guardaban en secreto.
y que podía joder y destruir al gobierno mundial fácilmente y a sus creadores. Y justo antes de morir, la recitó en alto y le dio un mensaje a Sabo para Luffy y Vivi con el fin de que pudieran traer de nuevo el amanecer. En tan solo dos capítulos, se comió la mayoría de personajes de este año. Pero claro, también tenemos que hablar de algunos nobles mundiales porque ya están empezando a tener mucha más importancia y apariciones en la historia. El más importante este año es sin duda alguna Sentye García Saturno, uno de los cinco del Gorosei. Primero fue uno de los que asesinaron a Cobra y luego es quien ordenó el ataque a Egghead, yendo él en persona en ese viaje. Ya en Egghead, con su terrorífica presencia e imponente entrada, ha dejado la situación como un imposible sobrevivir para los protagonistas y sus amigos. Un pentagrama, como el que se suele hacer para los ritos satánicos, anunció su aparición en medio del campo de batalla y dejó inmovilizados a todos los allí presentes. Incluso hubo quien le miró y perdió la cabeza, pues su aspecto es propio de un yokai, un demonio con pata de araña, cuernos, nubes negras a su alrededor y un tamaño colosal. Por si fuera poco, los Mugiwara y Vegapunk no pueden moverse estando frente a él. Debe tener algún poder extraño que todavía desconocemos, seguramente por su fruta del diablo. Y para acabar, él ha sido muy importante en el pasado de Kuma, porque fue quien impuso las condiciones de que se convirtiera en Shinchukai, en un cyborg y perdiera la conciencia y la memoria. Saturno puede que sea un villano y alguien detestable, pero ha sido uno de los personajes más relevantes del año, y eso no se lo quita a nadie. Otro tenrubito destacado es Figarland Garlin, a quien hemos visto este año en dos ocasiones. Ya de viejo habiendo ejecutado a Mioscar por haber defendido a los que atacaron a Sencharlos, y hace 38 años de joven en God Valley. Allí le vimos siendo el puto amo ganando el torneo de caza aún con el handicap de haber perdido muchos puntos con antelación, aunque le dio igual. Y además, es el líder de los Caballeros de Dios, la fuerza guerrera de élite de los Tenrubitos, por lo que es realmente fuerte y peleó durante el incidente God Valley contra algunos de los piratas más peligrosos y poderosos de la historia. Este año es el primero que vemos a Shanks ponerse realmente serio y hacer un ataque en condiciones a un enemigo con la intención de derrotarle, y lo hizo nada más y nada menos que contra Eustace Kidd para noquearle de un golpe de espada y haki frente a las costas de Elba. Pues ha quedado confirmado que el pelirrojo es amigo de gigantes como Brogy, Dorry, Oimo, Carsey y algunos otros tantos del Elbaf que aún no conocemos. Además, se ha confirmado que su flota es débil y si es tan temido y respetado este emperador pirata, es por su propia banda y nakama más importantes. Yuerly Bonnie es uno de los personajes más importantes y relevantes de todo 2023, indiscutiblemente. Prácticamente lo más importante del año y los últimos meses al completo han girado en torno a ella y su padre Bartholomew Kuma, quien también, de lejos, es parte de este top. Hemos visto cómo Kuma ha escalado la Red Line con sus propias manos, cómo Bonnie veía las memorias de su padre y cómo luego apuñalaba a un miembro del Gorosei con una espada. Ella es la primera persona en todo One Piece en derramar sangre del Gorosei. Pero lo más importante de todo ha sido su flashback, que nos ha permitido conocer a fondo el pasado de ambos personajes y responder varias preguntas que teníamos respecto a ellos. Por todos es conocido lo visto en ese lacrimógeno y sobrecogedor pasado, sobre todo porque ha terminado hace pocos días y llevamos meses hablando de él. Ya hice un resumen de dicho pasado en este vídeo de aquí, por lo que no me voy a detener más hablando de él. Pero vamos, que todos tenemos claro que Bartholomew Kuma y Yuerly Bonnie se han ganado a pulso el trofeo de MVPs de 2023 de One Piece. No hay dos personajes que más hayan destacado, y sobran las explicaciones. Hala, ya terminó el vídeo, ahora voy a hacerte una pizza que lo estás deseando. Y lo sabes. Y así termina el vídeo. Gracias por haber llegado hasta aquí, espero que te haya gustado y verte en el siguiente. Un saludo y recuerda, la justicia prevalecerá.